Soy Jessie. Te agradezco tanto que me enviaras ese video de tu crucero por Europa con tu rico nuevo novio. Si es que un tipo de 60 puede considerarse nuevo. Disimula. Tienes que parecer feliz. Por eso, pensé en filmar un video para ti sobre lo asombrosa que es mi vida aquí en la Gran Manzana. ¿Quién está aquí? Bertram. Es el mayordomo. Satisface nuestros antojos. Bertram, saluda a Darla. Lárguense. Los neoyorquinos parecerán malhumorados, pero cuando los conoces bien son las personas más tiernas del mundo. ¡Bessie! Giselle desapareció. Lo habrán secuestrado tus desagradables niños delincuentes. Mire, mis niños no se acercarían a esa rata vestida de... ¿Verdad? Pues claro que no. Es una querida amiga, yo solo... ¿Por qué? ¿Qué tiene? Necesitas una joya hermosa. Mamá la usó en su boda. Papá se la compró a alguien llamada Tiffany. ¡Wow! Oh. Si los diamantes son los mejores amigos, ella es mi alma gemela. Y estoy. ¿Cómo me veo? ¡Como un millón de billetes! Y eso es lo que pagó papá por la tiara. ¡Wow! Con ella comprarías en Fort Hood. Fort Hood. Quiero decir penthouse. ¿Por qué no? Penthouse. Dilo, Jessie. Mueve esa corona. Tiara caerse de nuestra terraza hace un rato. Oh, no estoy segura. ¿Podrías describirla? Oh, pero señora, ¿llueven tiaras en su bañera todo el tiempo? Tiene diamantes, brilla. Mi jefa la usó en su casamiento. ¿Es esta? Sí, gracias. Salvó mi empleo. Oh, oh, oh. Quieto, no, no, no. Oh, por poco. Oh, esta misión acaba de volverse más imposible. ¿Y si destrozas la puerta a mordiscos? Imposible. Si pudieras, lo habrías hecho hace tiempo. Zeus, ¿por qué estás sudando tanto? Yo debería estar nerviosa. Un minuto, los perros no sudan. Oh. Ya estás. ¡Deprisa! Ya casi terminan de cenar. Y sé lo que la señora Chesterfield querrá de postre. ¡Bertram con helado! Hay olor a pipí. No quiero hablar de eso. Tenemos que encontrar la tiara. No quiero perder mi empleo. Y yo no quiero perder a la mejor niñera que tuve. Fuiste un gran ejemplo para mí. Oh, gracias. Ahora ponte los guantes y a iniciar el saqueo. Si fueras una tiara, ¿dónde estarías? En una cabeza. No sirve. Ahora no, Zeus. Zeus, ya basta. ¿Estás bien, juguete de peluche? ¿Me la sostiene? Oh. Me cerró la puerta en los dedos. Es lo más leve que me pasó en el día. ¿Y la escalera de soga? Debió sacarla, Luke. Deja calcetines sucios en el suelo 3 meses, pero esto sí lo recoge. Vamos, Bertie. Miremos las estrellas. No hay lugar. La residencia de Zeus está ocupada.
es nuestra terraza? Debo estar... mocámbula. Y yo debo estar... yéndome. Perdón, señora Chesterfield. No quisimos ofenderla. Es que... no quiero perder mi empleo. A estos niños los amo mucho. Nosotros te queremos mucho. Yo no quiero a ninguno. Está claro. Yo estaría llorando si no tuviera los lagrimales. Ya... gracias, Bertrand. Fue un gran trabajo de equipo. Fui más que un héroe. El perro se lanzó también sobre mí. Ahora vuelve a poner la tiara en la caja fuerte. Lo haría yo, pero... ya sabemos. Está muy lejos. Genial. Ahora todo el mundo cree que soy una tonta. ¿Que vive en un penthouse y tiene una increíble colección de joyas? ¡Ah! Le enviaré el vínculo a Dad.